Los vestidos de la señora marquesa no están aún para que los lleves. No, si no me trae eso, sino decirle cuatro cosas. Pues dímela rapidito, que tengo mucha faena y no quiero perder el tiempo escuchándote. Pues claro que se lo voy a decir. La próxima vez que tenga alguna queja de lo que yo hago o dejo de hacer, me lo dice a mí a la cara. ¿Sé de qué me hablas? Pues claro que sabe de lo que le hablo. Usted no vio a Salvador y a mí en el patio y le fue con no sé qué invento a don Rómulo. ¿Y si fue así, qué? Pues que mintió. Y que si le molesta que el Salvador y yo seamos novios, pues se fastidia. Por mí, como si os metéis a feriantes. Tanto me da. Pues si tanto le da, nos deja tranquilos, que el Salvador y yo no estábamos haciendo nada malo para que le fuera con el cuento a don Rómulo. Que no tiene nada que ocultar. No tiene nada que temer. A mí no me venga con dicho. Y la próxima vez, cuando tenga algo que decir, me lo dice a mí o mejor se calla. Mira, niña, ve bajando esos humos que tú no eres quien para hablarme así. Soy la María Fernández. Y yo soy la doncella personal de la señora marquesa. Usted lo ha dicho. La doncella personal, igual que la menda. Y las dos responden ante doña Pía. Espérate a que hable con doña Cruz, a ver si te asustas o no. ¿Ve lo que le digo? Siempre busca al más fuerte para ir a defenderse. Que si doña Cruz, que si don Rómulo... ¿Es que no tiene los arrestos para defenderse sola? Me sobran. Así que no tientes a la suerte. ¿Sabes lo que pienso? Que usted es una amarga. Y por eso quiere amargar a todo el resto. ¿Pero qué estás diciendo, niña? Mírese, una solterona. Que no tiene a nadie que le dé un beso ni le dé un abrazo. Por eso no aguanta ver cómo los demás somos felices. Mejor que te calles toda la vez. Sí, me voy a callar. Porque ya le he dicho todo lo que le tenía que decir. Por eso me voy a callar.